Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Sean todos muy bienvenidos una vez más al canal. No olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante de todo, suscríbanse para más. Y el día de hoy continuamos con Mad Max. Max. Es muy difícil decir esto, ¿eh? Muy rápido. Mad Max. Así es que vamos a decirle Max. Continuamos con Max. Y este... en el capítulo anterior habíamos logrado mirar un campamento de dificultad 2, ¿verdad? ¿Qué se me va a hacer más fácil tomar ese campamento que ir a querer agarrar un campamento más difícil? Mira, voy a echar una vuelta por acá rápidamente. Ah, nomás hay chatarra. Qué bien. Bien. Listo. Mucha chatarra, mucha chatarra. Lugar de saqueo, escombrera. Bien, vámonos de aquí. También tenemos la misión de Jet, que es este... la misión de Jet, que es este... ir a agarrar algunos... ingredientes que necesita para fabricar pólvora. ¿Y este camarada qué quiere, bro? Nivel 2, papá. Míralo. Oye, en el taller... Déjame, voy a ver algo rápidamente. En el taller, el arpón, brother. Nivel... sería nivel 2, costaría 300. ¿Sabes qué? Voy a agarrar este porque sí lo necesitamos, bro. Bobina retráctil. Bueno. Cuesta 300, bro. Vamos a agarrarlo. Mira, tenemos ya para el tercero, que sería aditamiento de gancho para parachoques. Bueno, ese lo compramos después, cuesta 600. Bien, vámonos de aquí. Hoy también el turbo, que cuesta 500, ¿eh? Mira, hay un sniper, brother. Hay un sniper y creo que me lo voy a echar desde acá. Toma. Un Warcryer. Un tubo lanzallamas, ok. Bien, perfecto. No creo que haya más. ¿Esto qué es, bro? ¿Puedo destruir eso? Onda Molotov. La onda Molotov es parte de las defensas primarias. Primetrales, perdón. Pirimetrales. Wow, del campamento. Qué bien, brother. Ok, entonces, creo que podemos entrar por ahí, pero calladitos, ¿verdad? Look, that smoke. Must be what Jake talked about. Bien, tenemos la misión de Jeet un poquito cerca, por eso dijeron eso, ¿verdad?
Ahora, para que no se espanten esta raza, para que no empiecen a llamar más ¿cómo se dice? Más refuerzo. Tenemos que entrar calladitos. Vamos a dejar aquí al chomp. Y creo que se debería entrar. Creo que se debería de poder entrar por aquí, ¿eh? Bien, mira, una entradita secreta, bro. Prendemos la luz porque está bien oscuro. Ok. Perfecto. Tenemos reliquia 1, 3 emblemas, chatarra 6 y pieza de depósito de agua 1. Ok. Mira, hay un carro ahí también, brother. Wow, este me lo podría llevar, ¿eh? Puerta débil. ¿Listo? Toma. Toma. Bien. Ah, ¿en serio? Bien, listo. Wow. Bien, es todo. Agarramos esto. ¿Dónde estaba el Greg Cryer? A ver, espérenme tantito, chavos. ¿Dónde estaba? Ah, míralo. Ah, come on. Perdón, perdón. Listo, bien. Mira, el Greg Cryer está ahí arriba, bro. Ah. Toma. Listo. Bien, brother, una contraataque. Oh, tiene que ser rápido el contraataque, brother, porque si no te pegan, mira, eso. Bien. Si ves, tiene que ser rápido el contraataque, bro, porque si no te pegan. Ah, ¿en serio? Toma. Bien, listo. Creo que los Warcry, el Warcry va a estar ahí arriba, brother. Si no me equivoco, ¿eh? Así es que hay que ir con cuidado. Bien, aquí no hay nada de chatarra. Bien. Está un emblema. Necesitamos dos más. A ver qué hay de este lado. Aquí está la chatarra. Aquí hay uno, aquí hay dos. Hay gasolina que a lo mejor nos va a ser de utilidad. Munición. Necesitamos utilizar la escopeta más, ¿ok? Bien, aquí está más chatarra.
Bien, hay que subir ahí arriba. Wow. Agua. Hay que llenar la cantimplora. Bien, listo. 20%, más de agua. Wow. Ah. Bien, ahora hay que tumbar el Warcry. Ah, come on. Eso, brother. Eso es lo que había que hacer. Wow. Bien. Listo. Okay, aquí voy yo. Me toca a mí. Toma. Este cabrón por detrás, en serio. Toma. Bien, listo. Ah, man. Muy bien. Un poquito de agua, un traguito de agua. Bien. All right. Entonces entramos por aquí. Vamos a ver qué hay por acá. Otro emblema. Perfecto. Munición. Como te digo, hay que utilizar la munición como quiera agarramos. Aquí está una reliquia. Hermana, está sucediendo en todas partes. La gente al fin despierta. Este maldito estado policial fascista está a punto de enfrentarse a un adversario poderoso. Un pueblo consistente. Consciente. Bueno, un pueblo consciente hasta ese día debe resistir, Marvin. Consciente sería sin ese, ¿no? A ver qué es lo que dice en inglés. Sister, it's happening everywhere. People are finally waking up. This fascist police state is about to meet a very potent adversary. A people aware. When people truly became aware, it was too late. The end was upon us. Bien. Una de dos. Ok, ¿cómo vamos? A ver. Tres más de chatarra y un emblema más. Ok, perfecto. Me llevo el combustible. Listo. ¡Kaboom! Destruye las bombas de petróleo. Bien, brother. Se han desbloqueado nuevas mejoras en el taller. Ok. Eso me gusta. Bien, nos hace falta... un emblema y dos de chatarra. Ok, vamos a ver qué hay por acá.
Aquí hay más chatarra. Bien. No, me caigo. Ah. Bien, aquí está el emblema. Listo. Aquí hay munición y aquí está la última chatarra. Y al 100%, papá. Bien hecho. Y ahora, si no me equivoco, podemos ir con... aquí, merito. Ok, perfecto. Bien, y los camaradas ya llegaron aquí a tomar parte de este lugar. Bien, ahora me llevo este a... me llevo este y vamos a ir hacia acá. Oh, está súper lejos, bro. Podríamos ir a ver esto. Sí, vamos a ir a hacer eso. Wow, está bien pesado este carro, ¿eh? Pesadísimo, o sea, ¿eh? Oh, una tormenta, bro. ¿En serio? Una tormenta, bro. Mírala. Oh, no era, no era, no era. Se acabó. Bien, vamos a tener que bajar ahí. Aquí no creo que haya enemigos, porque es una matanza. Wow. Una chatarra más. Aquí está. Listo. Ok, tenemos una. ¿Dónde están las otras? A ver, un poquito, retirado, Bien, vamos, Max, tú puedes subir estas montañas, No te agüitas tú. Perfecto. Está pesadísimo este carro. Es que lleva chatarra a saco, Un montón de chatarra que lleva, Bien, nos vamos directo hasta allá. El cielo y el terreno se mira
Hermosísimo, miren nomás. Muy suave el juego, ¿eh? Bien, vamos, vamos, vamos. Perfecto, bro. Wow. 1500 tenemos de 1519 tenemos. All right. All we have here belongs to us. Dig. ¿En dónde está este camarada, brother? ¿O está ahí arriba? ¿Y cómo llegamos ahí, bro? Es un tipo puente. Pues prendemos la luz porque no se mira nada, hermano. Ah, bien. Please. Please. Child. ¿Cuál niña? It's the burning sickness. The fan. Give it to me quickly. Come on. Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. Wow, bro. Se recordó a su familia, Creo que le recordó a su familia, por eso se echó un poco para atrás. Bien. No, what stuff? Chatarra, chatarra. Bien. A ver qué dice nuestro amigo. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking to you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Ay, perfecto. Una misión de historia. Algo más duro. Podemos hacer esta misión. Deja ver cuánta más chatarra hay aquí. Una más. No me voy a tardar. No voy a perder el tiempo en buscarla, brother. Aunque parece que está allá, mírala. ¿Es esa? Oh, sí, esta es. Qué bien, ok. 4 de 4. Ok, perfecto. Sí, a algunos lugares no voy a perder el tiempo en buscar muchas cosas porque necesitamos hacer las misiones. Así es que tenemos una misión. Tenemos una misión de
Sí, una misión de historia y tenemos... Oye, ¿dónde está el carro, brother? ¿Dónde está el carro, brother? Hermano, ¿dónde está el carro? ¿Cómo voy a salir de la fortaleza si no hay carro? Deja ver. Lo que quiero ponerle es... Oh, vamos a ponerle este, brother. Bien, listo. Y luego le ponemos el turbo, ¿ok? Ok, pero... Ok, ¿cómo vamos a salir si no tenemos el carro? No se cargó el carro, en serio. Es neta. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener que cargar cargar la última partida, bro. Ok. Perfecto. Tuvimos que cargar la última partida porque... el carro no apareció, no se cargó. Así es que vamos a agarrar esto que nos faltó agarrar. Listo. Y ahora sí, deja ver, al 100%. Ya reliquias y chatarras opcional. Ajá, perfecto. Ahora sí, vámonos de aquí. Ahora sí se cargó el carro. Ok, vamos entonces a hacer las misiones que tenemos. Selecciona otro vehículo. Tenemos Arcángeles, el Jack. ¿Es todo lo que tenemos? Y tenemos esto no sirve, bro. Esos los que tienen los que traen chatarra, esos. ¿Quién no es este el Jack? El que tenemos aquí ahorita. Ese no es el Jack, ¿o sí? Bueno, vamos a entrar en este. Vamos a llevarlos este. Ok, listo. Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called a talon. I'm gonna take you from him. Indeed, yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it, I go get it. What happens, happens. Bien, listo. Tenemos que ir acá. A buscar el convoy. ¿Qué tan lejos está esto? Están iguales de lejos. Vamos a seguir con la misión de historia, bro. Bien. Turbo. ¿Hay alguna otra cosa que podemos hacer aquí en el camino? Podemos hacer esto. Bien. Me voy a desviar tantito para poder entrar aquí. Y
¿Qué tal, camaradas? Oh. Toma, 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 toma. Oh, qué bien, brother. Perfecto. Bien, machatarra. 1300. Ah, otra cosa. Como tuvimos que reiniciar el juego, no le puse el motor. Tenemos esta defensa que cuesta 300. Sí, el motor este que cuesta 300. Vamos a ponerlo. Listo. Suspensión. Neumáticos. Ah, vaya, mira, se mira chido, ¿eh? Cuestan 300. Vamos a ponérselos, brother. Me da manejo, sí, vamos a ponérselos. Listo. Bien. Parece que había gasolina aquí también, ¿eh? ¿Hay algo más por aquí? No. Miré un bote de gasolina. Ah, aquí está. A ver, Sean, muévete tantito. Bien. Ahora sí, vámonos. A seguir con lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Ok. Bien. Perfecto. Okay, ¿y aquí dónde es? ¿Será arriba? Oh, ruta del convoy, okay. Dimrim's convoy. It's on the move. The gods are in our favor. The red tank. The leader is exposed. Vamos por él, vamos por él. No, vamos. Métele la pata, métele la pata. Métele la pata. Vamos, bien. Vamos, vamos. Bien. Vamos. Sacarle la vuelta, vamos a sacarle la vuelta, vamos a sacarle la vuelta. No, no era por acá, en serio. Pensé que era un atajo, brother. Para acá estaba el atajo, mira.
Oye, brother, no estés dando lata, cabrón. No es contigo la bronca, es con este otro. Acércate un poquito más. Ahora. ¡Boom! En serio, brother. Sigue vivo. Bien. ¿Y tú qué quieres, vato? Está blindado ese carro, bro. Okay. Ah, come on. Please, be careful. Bring me the car. Oh, shit. What the fuck? Be careful. Muévete, brother. En serio, brother. Párale. Wow, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Mucha acción, mucha acción. Me llevo esto. ¿Qué más tiene este cabrón? No tiene nada más. Bien, vámonos entonces. Aquí hay más. Me llevo esto. Y vamos a llevarnos este carro, bro. Pero hay que repararlo. 259, en serio, bro. Nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este carro? ¿Repararlo? A ver qué es lo que dice. Destruye el camión de Dean. Destrúyelo, dice, bro. Vamos a destruirlo. Es que no pongo atención a veces, Ahora. Listo. Chatarra, chatarra, chatarra. Bien, perfecto, bueno. A ver qué más hay acá. Ah, mira, aquí está. Es lo que necesitamos. ¿Quieres instalar este adornacapos parte delantera? Misión de historia completada, brother. La garra quedó soldada a este monstruo. A este monstruoso adornacapo. Tendremos que sacarla por las malas si queremos usarla. Nuestra mejor opción es Jet y su conocimiento sobre armas. Bien. How does this help me? It's fashioned into a hood ornament, huh? An unprofaned figure. All right. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que ir donde Jet, ¿verdad? Pero vamos a ir hacia acá primero. No, vamos con Jet primero. Pero lo vamos a hacer en el próximo episodio, ¿verdad? Porque este ya se nos hizo un poquito largo. He's a master of projectile and weapons and plastics. He'll know what to do with it. Okay, perfecto. Ya, yeah, dice nuestro amigo Sean Bucket que Jeet va a poder arreglarnos lo que queremos. Así es que vamos a ir con él. Así es que no olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante de todo, suscríbanse al canal
para más. Así es que hasta la próxima, amigos.